existe, está habiendo una vulneración de todos los derechos de las personas que están dentro del ejercicio de la prostitución, y al final necesitábamos organizar algo así porque la situación que estábamos viendo que nos está llegando está siendo cada vez mucho más crítica. Queríamos plantear el encuentro, bueno, con dos objetivos. Uno era que estuviera abierto a gente que estuviera interesada en conocer qué es el trabajo sexual. Parece como que en el sentir social no exista o no se quiera visibilizar la prostitución libre, la prostitución voluntaria. De ahí la necesidad de deslindar las fronteras entre la prostitución voluntaria y la prostitución coaccionada. Parece ser que el gobierno central que tenemos ahora va en camino de aprobar la ley de prostitución en los medios abiertos, prohibiéndola tanto en las calles, en los polígonos como en las carreteras. Esto lo están pidiendo ya todos los ayuntamientos, y yo creo que si no nos ponemos un poco serios y intentamos frenarlo, esto va a acabar así. La prostitución voluntaria ya no es un ilícito penal. De ahí que hay que ir eliminando de nuestra jerga y de nuestro lenguaje el término de que la prostitución hay que legalizarla. Lo que pasa es que se encuentra en un limbo jurídico que no tiene una regulación. De ahí que la situación de despenalización lleva a exacerbar el intervencionismo reglamentista de los poderes públicos. Tenemos así que se están multando a personas que pueden estar en situación de trata o de violencia de género, que solamente por el hecho de estar en una calle o carretera se las multa con importes que oscilan de 300 euros para arriba. Se multa a las prostitutas y a los clientes, no se persigue a los proxenetas, no se persigue a los intercambiantes. Consecuencias: vulnerabilidad, más peligro, tienen que negociar con los clientes a escondidas, tienen que exponerse a aceptar condiciones que a lo mejor no aceptarían en una situación de libertad total. Nos llegaban las personas desde diferentes puntos del Estado español con una serie de dificultades en cuanto a temas de salud. Estábamos viendo que estaban perdiendo algunas tarjetas sanitarias, estaban teniendo dificultades a la hora de poder acceder a la salud pública. Las organizaciones que atienden a las personas que ejercen la prostitución y que dependen de subvenciones están viendo recortados unos recursos que ya eran así escasos. Por lo tanto, ahora cada vez más va a ser muy difícil poder atender a las personas en los ámbitos tan importantes como es la atención sanitaria, la jurídica, las alternativas laborales y la atención específica en concreto a las víctimas de trata y explotación sexual. Están aplicando el decreto de forma vergonzosa. Tenemos la situación de la accesibilidad muy complicada, pero es tan chapuza jurídicamente que se puede trabajar, y se puede trabajar bien, con inteligencia, para que el servicio público de salud, que es bueno en general, siga siendo el instrumento de trabajo para la mayoría de las necesidades sanitarias de nuestra gente, de la gente que acompañamos, de las trabajadoras del sexo y los trans. Luego teníamos una parte cerrada, que era de trabajo interno, de todas las asociaciones, de todas las entidades que venían de la península. Cada área de trabajo tenía una persona dinamizadora, que un poco situaba el contexto, y luego la otra parte era que cada persona que estaba en los grupos explicaba un poco la experiencia, desde su comunidad autónoma y desde, bueno, pues un poco desde el trabajo que estaba haciendo en la asociación. Pero porque las personas también que estaban participando pues no trabajan todas con el colectivo de trabajadoras sexuales mujeres. Había algunas que trabajaban pues específicamente con el colectivo de trabajadores sexuales hombres o las trans. Que haya sido una línea de argumentación de fondo basada en los derechos humanos. Y esto no es una cosa así como etérea, sino que al final, bueno, eso se traduce en mi derecho a la salud, mi derecho a los derechos laborales, eso se traduce en mi derecho a la identidad, mi derecho a la propia imagen. O sea, ¿cómo al final eso que nosotros sentimos que es una vulneración de derechos se ha de transformar en una argumentación de fondo en materia de derechos humanos? Tener un conjunto de instrumentos donde las estrategias de salud comunitaria sean fundamentales. Está bien el trabajo individual, está bien el trabajo de derivación a hospitales o a centros de salud, pero la soledad, la migraña, la depresión y muchos problemas psicológicos relacionados con problemas económicos
necesitan mecanismos grupales de autoescucha, necesitan estrategias de salud comunitaria. Por lo tanto, es más fácil visibilizar los derechos de las personas en este momento. La gente ha estado muy animada a trabajar, a participar. Yo creo que nos ha cargado también a todo el mundo un poco las pilas, ¿no? Estábamos en un momento bastante malo, tanto para las organizaciones como en el tema de prostitución. Y en estos momentos, pues bueno, el ver que hay gente trabajando con ganas, que podemos hacer cosas conjuntamente, que podemos crear alianzas, tanto con la gente que hemos estado allí trabajando, que trabajamos directamente con, con el colectivo de prostitución, como ya con otros colectivos que también nos están demandando charlas, el poder crear alianzas del feminismo, mundos más teóricos. Estas jornadas eran sobre todo para la gente que estábamos al pie del cañón, el tierra a tierra, pero es muy importante que otro tipo de organizaciones también entren en esta historia, ¿no? Entonces, por ahí la valoración ha sido muy positiva.